Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Enrique González, como dijo, compañero de licenciatura y de muchas intervenciones arqueológicas. También agradecer a la programación del Arde Lucus Cultural del Concello de Lugo. A Eduardo de la Cors Tercera, que insistió tanto con motivo de su 10º aniversario, y ya que este año en el Arde Lucus van a hacer la recreación del Mitreo, pues trazar unas líneas sobre el Mitreo de Lugo. Yo lo que voy a hacer en estas jornadas, desde las primeras conferencias, que se vino hablando ya no solo de la ciudad de Lugo, sino de su territorio, de toda esa zona de explotación de la ciudad, poco a poco, bueno, se fue centrando el tema, y yo me voy a centrar específicamente ya en el solar, dando una serie de paralelos en esta construcción de esta Domo del Mitreo, que, como todos saben y todos los que están aquí ya la conocen, arranca en el año 2000, el año en que la Universidad de Santiago de Compostela va a traer su sede del vicerrectorado pues al corazón de la ciudad. Para ello compra el Pazo de Montenegro, que, como ven ustedes, en aquellos años pues estaba en unas condiciones, había ardido, la ruina ya era eminente, y lo trae con dos objetivos. Por un lado, en aquel momento, pues traer la representación de la universidad al centro de la ciudad, como decía, y luego, por otro lado, pues ayudar a esa zona del Burgo Bello, de la ciudad de Lugo, pues a la recuperación y restauración. Esa es una imagen de los años 60 del Archivo Histórico Provincial, de cómo teníamos aquí el Pazo de Montenegro. Y luego, bueno, ya a partir del año 2000, que se crea ese concurso que gana Felipe Peña, el profesor de la Escuela Superior de Arquitectura. Esa es una imagen y el desarrollo luego posterior para la musealización de todos los restos excepcionales que nos aparecieron. También, dentro de todas estas imágenes que estoy poniendo, quisiera agradecer al director del Museo das Mariñas, a Alfredo Eiras, una serie de ilustraciones de emperadores en un proyecto que estamos realizando, sobre todo enfocado a los niños, a los colegios. Ha pintado todos los emperadores hasta el Bajo Imperio, y ahora está pintando en estas tablillas, que se expondrán seguramente en la universidad, para documentar todo ese recorrido que tenemos histórico de la Domo del Mitreo, y también complementado pues con todos los cultos religiosos que tenemos en la ciudad. Empiezo con esta imagen del emperador Augusto, que, como ustedes saben, es el fundador de nuestra ciudad. Después de las guerras cántabras, Augusto, en la política esta que tiene Roma, en el noroeste se va a fundar tres ciudades, que es Lucus Augusti, Bracara Augusta y Astúrica. En nuestra ciudad, la geografía va a jugar un papel fundamental para el nacimiento de Lucus Augusti, la cual se va a ir modelando en una adhesión radical a la topografía. Sabemos que en el diseño de la ciudad las edificaciones se van a asentar en esa dorsal, que sería la zona de Santo Domingo, todas esas detrás del concello, Progreso y demás, donde precisamente se va a instalar por las grandes edificaciones como son el foro. Y luego, poco a poco, las edificaciones se van a asentar en esta topografía, que tiene una caída muy suave hacia el vértice entre la cuenca del río Miño y su afluente al Rato, y luego una pendiente topográfica muy pronunciada, que estos días acabamos de comprobar ahí en la Rúa de Vicedo. Una caída hacia el oeste y suroeste,
Aí nuestra domus se vai implantar rompendo esa topografía, ese plano topográfico, para asentar con unha maneira constructiva que non era desconocida para os romanos e que, bueno, a continuación, antes de entrar en lo que é o propio Mitreo, vamos a señalar. Bueno, esta é unha imaxe de esa caída na zona oeste, suroeste de la ciudad, donde se van a crear toda una serie de bancales, de muros, y muros concretamente que desde el Bajo Imperio nos acompaña pues, el gran muro de esa arquitectura que es la muralla. La ciudad se va a desarrollar, se hace el acueducto, se hace el foro, y esta es una imagen de nuestro solar, de la Domus del Mitreo. En esta fundación de nuestra ciudad, la arqueología, de momento en Lugo, no tiene una fecha muy concreta para saber con precisión en qué año arranca nuestra fundación de la ciudad. Creemos que en los últimos años, entre el año 15, 13 al año 3 antes de Cristo. Luego tampoco la arqueología en Lugo, de momento no, aunque llevamos ya desde el año 86 los servicios de arqueología, todas estas excavaciones hechas, tampoco se puede en estos momentos precisar si esa fundación es una fundación militar, civil, a diferencia que en las anteriores ciudades. En Bracaragusta sería una fundación civil y en cambio en Astorga, pues la ciudad de Astorga se va a desarrollar a partir del campamento de la Legio Décima Gémina y van a ser los militares quien funden esa ciudad. En nuestra parcela, el plano, ese plano donde se va a asentar, se va a romper esa topografía, se va a romper la colina para instalar esta gran domus que se va a organizar en planta baja y primer piso, pero para implantarla, dado la pendiente topográfica, gran cantidad de humedad, pues el topógrafo, el agrimensor, va a hacer toda una serie de infraestructuras, sobre todo hidráulicas, va a transportar ese plano que hace el arquitecto para poder construir la casa. En ese sentido, antes de hacer la propia domus, pues hace todo ese sistema de canalizaciones que está en azul, canalizaciones que desde el inicio de la casa se van a ir modificando con el tiempo y con toda una serie de infraestructuras que se van a crear al lado de esta gran parcela. Decir que la centuriación, la primera centuriación de nuestra ciudad va a seguir un plan de solares, posiblemente rectangulares, irregulares. Estos solares, seguramente hacia la zona del foro, serían unos solares bastante más grandes que este que está en esta zona, ya uno de los últimos solares, ya en esa pendiente donde se va a instalar nuestra casa y donde se va a aprovechar, bueno, pues toda esa pendiente. Estas son imágenes de todo ese plano hidráulico para gestionar lo que será la casa. Y luego traigo aquí las primeras imágenes de la excavación que hicimos. Esos se corresponden a la planta baja, esos muros que tenemos la excepcionalidad de conservarlos completamente. Y bueno, quería comentar que esos muros van a apoyar en una serie de cimentaciones que profundizan 3 metros en el terreno natural. Son unas cimentaciones que varían en su amplitud en otras zonas de nuestra ciudad debido pues, a esa topografía, y cimentaciones que van a estar rellenadas pues, con gran cantidad de cantos rodados para gestionar toda esa ese tipo de humedad. Decir que nuestro solar no solo tiene una caída topográfica hacia el oeste, sino también el propio solar
tiene una inflexión bastante pronunciada hacia lo que sería la Puerta de Santiago. En esa zona de nuestra Domus es donde existen estos grandes rellenos, que no es, como decía antes, no es una cosa excepcional, sino en otras ciudades en Hispania, como por ejemplo Bíbilis en la zona de Cataluña, también esos edificios romanos se van a hacer en altura, se van a cimentar en esa ciudad, sobre todo en roca, que van a crear toda una serie de bodegas, sótanos, y las entradas se van a hacer prácticamente en la zona del primer piso, como creemos que en nuestra domus, pues se hace a unos niveles superiores. También ejemplos de estas cimentaciones las podemos encontrar en Monigua, en la ciudad de Monigua, cerca de Itálica, en Valeria, o también en la ciudad de Mérida, el barrio de la Morería, todo ese barrio romano que cae hacia el río Guadiana, pues tiene unas cimentaciones exactamente iguales que nuestra casa. No voy a entrar ya mucho más en la casa, simplemente que, como decía anteriormente, se va a estructurar en planta baja, primer piso. Es una casa que tiene bastantes metros cuadrados. Nosotros hemos excavado 600 metros cuadrados, ni es la mitad de lo que sería esta parcela, esta gran domus. Y bueno, pues en la planta baja pues están todas esas serie de estancias, esos espacios de representación, sobre todo el oecus, donde el dueño de la casa, en este caso pues el centurión, recibiría a los invitados, haría esa propaganda, esa vida íntima con una proyección social, política que tenían pues estos señores de estas casas. En el mundo romano la ostentación, las grandes casas estaban en acuerdo pues con el estatus social que tenía, pues en este caso, el centurión. No solo era un centurión, sino también que, como veremos a continuación, tenía otro cargo, que era el jefe de la oficina de recaudación en Lugo. Espacios de presentación como el Oecus, esa gran sala, gran comedor que está al lado de ese peristilo, de ese patio, y luego, bueno, espacios de producción como las cocinas. Tenemos indicios de posiblemente zonas de almacén. Ahí abajo hay letrinas, que algunas piezas las podemos ver in situ allí en el peristilo, y luego, bueno, los espacios destinados pues a lo que sería la vida íntima, las habitaciones de esta familia. Ahí también pusimos un hipocausto, porque aunque no lo llegamos a excavar, sí en la periferia del solar, en la dirección hacia la Puerta de Santiago, sí nos salía todo ese tipo de material de construcción de ladrillos que nos están indicados, son utilizados en las pilas, en esos hipocaustos, seguramente en una zona termal que tendría la casa. La casa en el primer piso, bueno, es una domus que desde que se funda la ciudad, pues tenemos ahí una serie de cronologías que nos están dando la numismática, algunas cerámicas, incluso cerámicas, bueno, la sigilata, esas cerámicas finas en la que hemos localizado algún sello concretamente uno de los nuevos que pertenece pues a un alfarero que trabajó en Roma en época de Augusto. Tenemos una serie de epígrafes que ahora vamos a comentar, que son anteriores a la propia domus. Y luego, bueno, pues la domus, como pervive hasta el año 350, va a tener varias remodelaciones. Una de ellas, creemos que está enlazada con esa oficina de recaudación tributaria. Y en el espacio, sobre todo, del primer piso, donde se va a instalar lo que sería el mitreo de Lugo. Bueno, tenemos ahí la imagen del emperador Caracalla. Caracalla, no hay mucha documentación si fue iniciado en los misterios mitraicos. Lo que sí sabemos es que en el momento del año 212, cuando se hace esta remodelación en la casa y se crea nuestro mitreo, pues
reina el emperador Caracalla, es el momento de esa división administrativa, creando la Galicia Superior con capitales en Lucus Augusti, y en estos años que reina el emperador Caracalla, pues hay una constatación de construcciones de gran cantidad de mitreos en el imperio. La epigrafía también nos va recordando que reinando el emperador Caracalla, pues hay muchos soldados, centuriones sobre todo, decuriones, que nombran a este centurión y nombran sobre todo pues al dios Mitra. Bueno, en la primera planta, ahí señalado en rojo, pues sería un poco lo que tenemos de nuestro mitreo, decir que el mitreo es más amplio del que podemos apreciar allí in situ. La cabecera que se nos mete en el hall del vicerrectorado, tenemos en estos momentos un proyecto para poder excavar y verificar tanto el podio como la zona principal donde estaría toda la estatuaria mitraica, y luego hacia la plaza, hacia la catedral, pues también el mitreo tiene una serie de dependencias y unos recorridos que veremos ahora en detalle, que comunicarían ese primer piso con la planta inferior, con un patio donde está el pozo originario de la Domus, y con el agua. El agua juega un papel importante en la religión mitraica. Bueno, estos son una serie de detalles de la excavación del mitreo. Sabemos que es un mitreo por la planta. Esta es una planta que se repite en todos los mitreos del imperio. Es un mitreo bastante grande. En medida se parece o se parecía al mitreo de Burdeos, que desgraciadamente hoy se edificó un supermercado encima y eliminaron todo indicio de mitreo allí en Burdeos. El mitreo consta de, todos los mitreos consta de un artes, un pórtico, que es la zona está rectangular en el primer piso, y luego consta de una nave principal, el espelium, y luego, bueno, en la parte final, la zona principal donde estaría la estatuaria, la mesa, el podium, las aras. Aquí tenemos algo muy importante que conserva el mitreo, que es este pavimento que este año estuvimos analizando. Es un pavimento artificial, pero bueno, un pavimento que quiere recordar lo que es la cueva, donde nace este dios, donde se realiza el sacrificio. La escenografía en los mitreos juega un papel muy importante, de ahí que se hiciera este pavimento. Tenemos las pilastras con el coronamiento que en granito, que nos da las medidas exactamente de las pilastras que iban encajadas en esas pilastras hechas de pizarra, pilastras verticales de madera, que con las vigas se haría lo que sería la cubierta del propio mitreo. Y luego ahí en esta zona, en la imagen esta, en la planta baja, pues hay toda una serie de estancias, habitaciones que estaban pintadas y que se reciclaron. Se le metió esa escalera que ven ahí en primer término, tuvo un pasamanos de madera, tenemos los indicios de esa zona, y luego también tenemos ahí un regulador hidráulico, todo un sistema de canalizaciones. El propio mitreo entre sus muros llevaba canalizaciones. Bueno, detalles de esta zona, no solo por la planta de esa arquitectura, sabemos que es una arquitectura cultural, sino por la gran fortuna de haber encontrado también pues lo que sería el altar, que nos va narrando toda la historia de esta casa, casi desde los inicios hasta el año 350, en que es destruido pues este mitreo. De todos es conocido este gran altar, uno de los mejores
de Hispania en relación al mitraísmo, se lee perfectamente. La primera línea hace mención al Invito Mitrae, es un altar que se lo dedica pues este señor, Gallos Vitorios Vitorinos. Sabemos por la onomástica los apellidos de este centurión, Vitorios Vitorinos, pues hay muchos militares, centuriones, algún decurión, gente que mandaba la caballería, infantería, sobre todo en Germania Superior, nos hace pensar o trabajar en la hipótesis, junto con algunas piezas que tenemos que podemos rastrear en los museos de Berlín, de Bonn, alguna crátera que veremos a continuación, de que posiblemente pues este, es una hipótesis que este militar, con estos apellidos tan frecuentes en esa zona de Germania Inferior, pues hiciera a lo mejor la carrera militar, viniera a la Legio VII a León y de León pues viniera a Lugo en época de Caracalla, al frente de esta guarnición de soldados. Y luego pues con el reconocimiento de estar al frente de la Statius Lucensis. El altar también nos hace mención a los libertos de este centurión, a Vítor Secundus y Vitorios Vítor. Es decir, un gran epígrafe, por la letra, ser centurión de la Legio VII Gemina Antoniniana, sabemos que corresponde a ese año 212-218, y luego, bueno, por todo lo que hemos localizado dentro de esa arquitectura cultural, pues desde el año 212 al año 350 tenemos fosilizado ahí toda la vida de nuestro Mitreo hasta la destrucción ya anteriormente con la religión oficial del cristianismo. Ahí también tienen una imagen de lo que está pasando en muchos mitreos del imperio. Así es como nos apareció el altar. El altar fue depositado en el suelo del mitreo con mucho cuidado y fue recubierto con diferentes capas, la última de arena, para luego ser sellado totalmente por esas placas de pizarra, esa losa de pizarra. Hay una intencionalidad en que este altar, junto con otra estatuaria en otros mitreos, como por ejemplo toda la estatuaria que ahora paso a visualizar, sobre todo la estatuaria del gran mitreo de Mérida, aparecida en la Plaza de Toros, hubo una intencionalidad de que una vez destruido pues esos templos, posiblemente participara gente afín al mitraísmo y tuviera mucho cuidado en proteger estas piezas. Hubo esa intencionalidad no solo en Lugo, sino en Mérida y en otros mitreos, sobre todo centroeuropeos. Y luego, bueno, ahí también tienen otra inscripción. Es una inscripción anterior al gran ara mitraica. Es una inscripción que nos hace referencia a otro culto, al culto de Júpiter, a Iovi. Es una pieza que formaba parte de la parte inferior de un pedestal que posiblemente contuviera a lo mejor una estatua. Es una pieza rectangular, formaba con otras piezas, todo el desarrollo de la epigrafía, que desgraciadamente no tenemos, pero sí, lo que nos indica es que era un sacerdote, que era originario de Lusitania, vendría a Lugo y crearía esta dedicación ahí al dios Júpiter. En este análisis de la arquitectura de la Domus del Mitreo, quería hacer mención a que el Mitreo está en el primer piso, pero lo que es la zona, esta zona principal, donde está esa argamasa, ese suelo artificial, toda esta zona llama la atención que ahí la arcilla, el terreno natural, no fue cortado para aprovechar como ocurre en las otras habitaciones de la planta baja. Ese espolón,
siempre se conservó. No sabemos perfectamente a qué se debe. Sabemos que en el año 212 sí, en el primer piso se implanta por encima de ese resto del espolón que asomaba pues, a la cuenca del Miño, una visualización privilegiada de la cuenca y del paso del Miño, que con su puente acercaría esta vía 19 al corazón de la ciudad. Ese sustrato se mantuvo. Este año lo que hicimos fue intentar comprender un poco por qué existía, no se eliminó, y cómo sería ese paleosuelo original y la evolución pues, a ese suelo artificial que recrea la cueva mitraica. Entonces, bueno, pues tuvimos la fortuna de hacer toda una serie de muestras de polen para entender eso. Sabemos que esa arcilla pues, fue en parte un poco rebajada, ese paleosuelo estuvo al aire, ahí se acumuló pues, toda una serie de polen y demás, que analizado pues, determina pues, el tipo de vegetación que teníamos aquí en la ciudad, es una vegetación atlántica, sobre todo de arbustos, y bueno, la única incidencia es la aparición ahí de cereales que serían, no estarían, serían de fuera de Galicia, y bueno, seguramente más análisis que hagamos en la ciudad pues irá determinando pues toda esa serie de introducción de vegetales, de cereales o de otras especies. También decir que nuestra intención al hacer este estudio de ese paleosuelo, también teníamos la intención de saber si en este muestreo que nos dio pues, todos estos arbustos atlánticos, esta vegetación atlántica, si había algún componente de plantas orientales, debido pues que en estos dos últimos años, tres, pues en todos los mitreos, sobre todo italianos, en Roma, en Ostia Antigua, en Centro Europa, en la zona de Panonia, pues en los mitreos que se conservan pues, y los planes de investigación se vienen haciendo pues, análisis polínicas para determinar pues, una serie de arbustos como el enebro, que nos acompaña en esos gintonis y demás, pero que en época mitraica sí son plantas provenientes de Oriente, como esta religión, y que se utilizaban sobre todo pues, en las salsas, en ese banquete ritual, que no es que mataran el toro y tal, sino pues que los análisis también de tasones faunísticos lo que nos está indicando pues que en ese banquete litúrgico lo que se comía sería perdiz, liebre, todo este tipo de carnes, y luego bueno, que seguramente serían condimentadas pues con esas especies, sobre todo provenientes de las vainas del enebro de la zona oriental, de la zona de Persia, y luego por si encontramos, como aparece en otros mitreos, lo que es la aona, ese hongo alucinógeno que a lo mejor pues, se tomaba en esas ceremonias. Bueno, ya sin más, pasar a lo que es esta religión. Como decía, no sé si mencionaba antes, la religión procede de la zona de Irán, de la India. Ahí ese es un mapa de todas estas zonas que ya en la Edad del Bronce, pues esos pueblos vinientes de la zona este de europea, pues todas esas tribus se van a concentrar ahí, va a dar origen a todo este gran imperio persa, traen toda esta serie de ideas, ahí es el nacimiento de lo que es estas religiones orientales, el mitraísmo. Hay una gran una cantidad de bibliografía enorme sobre los misterios mitraicos, que así se llamaban en la antigüedad, pero de toda la bibliografía sobresale un gran investigador, el investigador belga Frank Kuman, que va a ser el primero en que va a recoger toda la estatuaria
epigrafía, va a hacer todo ese corpus y le va a dar un sentido a lo que sería esta religión, a toda su mitología, el nacimiento y demás. Así, muy, muy brevemente, pues dentro de bueno, la religión esta, lo único que podemos saber, como no dejó una liturgia escrita, es a partir de las excavaciones arqueológicas, la estatuaria, los mosaicos, las aras, y luego, bueno, algunos escritos antiguos de los cristianos antiguos. Era su enemigo antagónico, decir que el cristianismo es una religión bastante más reciente que el mitraísmo. De hecho, ahí, bueno, ponía la fecha de 1400, donde en el Avesta, en ese libro religioso, en los cánticos y en los signos de la época de Zoroastro, pues ahí aparecen las primeras menciones sobre Mitra. Pues los antiguos cristianos van a criticar, pues, esta religión pagana. Entonces, bueno, pero sobre todo lo que sería es la arqueología, epigrafía y todos estos documentos que salen. Decir que en los primeros momentos, pues, Mitra aparece en ese panteón persa al lado de otro dios, de Varuna, un dios de la creación. Estos dioses estarían centralizados en lo que sería la India. En Irán, Mitra va a aparecer al lado del panteón, sobre todo de una diosa, Anahita, que es una diosa del amor, de la fertilidad. Mitra se identifica con el sol, los contratos, los pactos, y luego sabemos que en época de Zaratustra, pues, va a haber una gran reforma que va a dar lugar al madreísmo, y ahí, pues, Mitra, pues, se sigue conservando, aunque Zaratustra en ese momento se perseguía, pues, a esta religión mitraica, a Mitra, que era el patrono de esas sociedades guerreras, dios, como decía, del sol, propiciaba las grandes victorias. Va a ser perseguido en época de Zaratustra, pero la gran importancia del mitraísmo va a hacer que se conserve en ese panteón nuevo. Y bueno, pues va a aparecer al lado de otros dioses, como pueden ser Ahura Mazda o Arimán. O sea, siempre es la lucha entre ese bien y el mal. Como decía anteriormente, lo que sabemos del mitraísmo es a partir de la estatuaria, de los relieves, de la pintura. Ya en el siglo, a partir del siglo XVI, hay los primeros ensayos del estudio de esas estatuarias, aún sin saber que pertenecían a mitreos. Y luego, bueno, pues la escena principal que nos puede aparecer en todos los mitreos es la que tienen ahí, es esa imagen del dios Mitra matando al toro, el sacrificio del toro, que va a manar sangre, que se convierte en agua, va a regenerar la vida. Es como la muerte y resurrección de Cristo para dar una nueva vida. Hay una gran importancia de cómo se refleja el dios Mitra, siempre se refleja igual, ahí con el gorro frigio de la zona esa de Persia, con su capa, la vestimenta guerrera de los persas, y luego, bueno, normalmente suele venir acompañado, pues, de una serie de figuras que serían cautes y cautopates, figuras que se colocan normalmente dentro de la escena mitraica a la izquierda y la derecha del dios, con una antorcha para arriba o para abajo, cautes a la izquierda con la antorcha para arriba,
autopates para la antorcha para abajo, que intenta describir lo que es el recorrido del sol desde que nace hasta que se pone, o el recorrido de las almas. Es decir, que esta religión mistérica, pues en un momento de crisis religiosa romano, pues las religiones mistéricas ofrecen una salvación del alma después de la muerte. Ahí tienen diferentes representaciones en bulto redondo, en bajo relieve, en pinturas. Hay como el mitrio de Di Marino. Y luego, bueno, pues esta escena que coge esta tarotonía, la escena mitraica, tiene unos reflejos que muchos autores, como Kuman, el que citábamos anteriormente, en el mitraísmo occidental nos cuenta de que el modelo podía ser, hay una Niké, la diosa Venus alada, que como ven pues también sacrifica un animal, o bueno, hay representaciones también como esas vasijas de áticas que bueno, pues aparece representado pues seres, hay Hércules matando al ciervo, o también que aparece en la cerámica, hay en la vasija una Niké sacrificando al toro, o también esa terracota, que es una terracota de la zona de Crimea, de los sarcófagos, que con esa vestimenta persa, pues muchos autores van a hablar de que el origen pudiera estar en la zona de Crimea. Bueno, esta sería otra de esas representaciones. Ahí se ve perfectamente lo que serían esos personajes cautos y cautopates, y luego otra serie de imágenes que suelen aparecer, como el sol, la luna, el cuervo, que es el mensajero del sol para ese sacrificio, y luego pues elementos como la serpiente, ser maligno, vinculado pues a la tierra, o la nobleza del perro, el escorpión, esos signos zodiacales, donde muchos autores pues ven en la astrología pues la reconstrucción de lo que sería el mito de mitraico. Y luego, bueno, también ahí ven la imagen de Mitra arrastrando al toro primigenio, ese toro blanco que nos aparece en esos escritos de los signos de la Vesta, para sacrificarlo en la cueva. ¿Qué sabíamos del mitraísmo en Lugo antes de que nos apareciera esta arquitectura cultural? Pues muy poco. Es decir, lo único que había pues eran estas cráteras que apareció en el solar, creo que de la batalla, al lado de una canalización, una crátara que tiene ahí la representación de la serpiente. Hay algunos estudios de estas vasijas en aquellos años, creo que de Gómez Basso, que en aquel momento, pues, aunque no aparecía el mitreo, los comparaba con otros recipientes de la zona centroeuropea y que ya les daba una funcionalidad litúrgica. Y luego también apareció pues lo que es ese borde de un vaso que encontró Vázquez Seijas en la calle Rodríguez Murelo, ahí en la zona del parque. No es un vaso, bueno, en realidad pues sería una de estas vasijas globulares con ese labio redondeado y facetado al interior, pero que sí conservaba pues esa pequeña inscripción donde Vázquez Seijas en aquel momento pues quiso leer que sería una inscripción mitraica, que en realidad, bueno, no tiene nada que ver. Bueno, esta es una imagen de cómo está ahí más o menos incrustado en nuestro mitreo, o sea, el mitreo dentro de la Domus, y a partir de todos esos datos que teníamos, esta sería una reconstrucción que hicimos pues,
del Mitreo de Lugo. El Mitreo que conserva ahí al fondo, pues, ese podio sobre el cual habría una mesa de granito. Encontramos en la excavación muchas de esas piezas de esa mesa, que sería el soporte a esa tarautonía, en el caso de Lucus Augusti, como en el caso de Cabra o de otras zonas. Pues creemos que la tarautonía, aquí la estatuaria, sería la representación en bronce. En bronce, porque cuando se destruye el Mitreo, toda la estatuaria se va a cortar. Nos quedaron algunos fragmentos de bronce, incluso, pues, con una serie de incisiones que recuerdan cómo rompieron esa estatuaria, pues, dado el material, seguramente para fundir y hacer otros objetos. Bueno, un poco la representación de lo que sería esa liturgia mitraica, con la culminación de esa liturgia con ese banquete ritual, donde se comería, pues, ese tipo de carnes, perdices, liebres, bueno, conejos, todo eso. Y luego, bueno, estas imágenes que a continuación traigo es para recalcar un poco la gran importancia y la excepcionalidad de tener un Mitreo. Esta es un mapa de María Teresa Juan, alumna de Abascal, acaba de hacer una tesis doctoral sobre el mitraísmo. Esta es un poco más o menos lo que tenemos de mitraísmo hispánico. Ahí, bueno, está reflejado, pues, que hay una serie, bueno, de mitreos. Algunos ya no están descatalogados como tal. Hay inscripciones, hay vasijas. Es lo que hay ahí. Decir que a nivel arquitectónico, en Hispania solo tenemos tres mitreos. Esta imagen sería el mitreo de la calle Espronceda, que hay en Mérida. Ya ven que es un recinto muy pequeñito, solo se excavaron unos 7 metros, es muy poco. Creemos que este mitreo, el solar, de momento no se ha excavado más, pero que puede pertenecer, pues, a un mitreo también privado, hecho dentro de otra domus. En negro está ahí reflejado lo que se conserva del propio mitreo, son unos restos de unos pequeños muros. Bueno, en la imagen de al lado, pues, ahí en redondo tienen la Plaza de Toros de Mérida, el solar, ahí el solar de este mitreo, y luego una gran domus que hasta ahora se sigue llamando Domus del Mitreo, debido al mosaico cosmológico que hay allí, pero que no hay ningún tipo de arquitectura mitraica. Todo lo que apareció, toda la estatuaria, aparecía en la Reforma, cuando se construye la plaza, en la excavación de 1909, por Mélida, el investigador. Y, bueno, pues, quiero decir, solo se conserva, pues, esos pequeños muros. Y luego, bueno, restos de lo que sería unos altares, no como el nuestro, sino es la base de esos altares, unos altares en forma triangular, que también en ese esquema se repiten otros altares que, por ejemplo, hay en Tarragona. Luego, en España tenemos toda una serie de magnífica estatuaria que hoy en día está recreada en el Museo Nacional de Mérida, Romano de Mérida. Incluso, pues, el otro día tuvimos la fortuna de tener a la directora y la directora de ese museo, y, bueno, pues, están colocadas. Es una investigación de cómo estarían colocadas las estatuarias en un mitreo. Ahí, bueno, pues, tenemos la representación de lo que sería Cautes con la antorcha, le falta la antorcha, y luego, bueno, personajes como estos, que hacen relación al dios Cronos, dios del tiempo, ahí con la serpiente. Y luego, bueno, la otra gran arquitectura que hay en España sería en una gran villa al lado de la capital de la Citerior, la villa del Mus, en Tarragona. Ahí está marcado, pues, junto con el nuestro, la otra arquitectura mitraica.
Luego se da también como arquitecturas mitraicas esta de Villa de Fuente del Álamo, hay sus dudas, es un espacio muy reducido, está en una villa y está en revisión por si es tema mitraico o no. Y luego, bueno, lo que tenemos en Hispania, pues el resto simplemente pues, son esculturas como la que apareció en Cabra, sin estar vinculadas a una arquitectura mitraica o, bueno, placas de altares como este de Troya, al lado de Lisboa, donde ahí está representado el dios Sol con Mitra, ese banquete litúrgico con esos personajes que habíamos hablado antes y con la crátera, con la serpiente que se mencionaban. Hay varias aras, como esa que tenemos ahí, que es el ara que también apareció en Mérida, que es también de otro centurión y también de un centurión de la Legio Séptima Gémina, Marcos Secundus. Y luego, bueno, pues hay también pues ese tipo de lucernas que hacen representación, la representación del sol. Bueno, hay gran cantidad de objetos, pero bueno, decir la excepcionalidad como arquitectura mitraica, la de El Muns y la de Lugo. Paralelos que tenemos que buscar, pues lógicamente en Italia. Ahí ese es el mapa de los mitreos que hay en sobre todo en Roma, en Ostia Antigua. Hay gran cantidad de ellos. Ahí bueno, señalé los más principales. Hay ahora uno que está excavando una compañera de arqueología en Roma, Susana Riva, que nos está mandando toda una serie de paralelos y que es un mitreo que aparece en el barrio del Tiberino, debajo del monasterio de las Agustinas y que tiene muchos paralelos en dimensiones, en objetos, en tasones faunísticas como el nuestro. Decir que, en cambio, ese mitreo, pues sí, se dedicó en un primer momento al culto de Dionisius, luego fue reciclado como mitreo, en estos momentos se está excavando. Aprovecho aquí para decir que los mitreos pueden ser privados, como el nuestro, dentro de una domus, en una villa, pero también hay muchísimos mitreos que aprovechan arquitecturas públicas para instalarse. Dentro de esos, pues, por ejemplo, tenemos unos que veremos a continuación, como el mitreo de la Basílica de San Clemente, el mitreo de las Termas de Caracalla, que es el mitreo posiblemente más grande que exista en el imperio. Estas imágenes de estos emperadores, de Nerón, y aquí de Cómodo, pues son emperadores que fueron también iniciados en los misterios de Mitra. Cómodo, gente con un temperamento un poco agresivo. De hecho, Cómodo fue apartado de los misterios de Mitra por un homicidio en uno de sus rituales. Y luego, bueno, pues estos son paralelos para hacernos un poco la idea de lo que es el nuestro, esa cueva que siempre se repite, con esos asientos laterales, en nuestro caso los asientos serían de madera, la madera no se conserva en nuestro suelo, aquí son suelos hechos ahí en obra, donde se reclinaría. Este es el mitreo de, bueno, como ven ahí, de las siete puertas, porque son siete puertas ahí representadas en el mosaico que sirven de base para hablar de los siete grados mitraicos, desde los grados iniciáticos hasta el pater patrum. Este es otro de los ejemplos, el mitreo de la serpiente, también la zona principal ahí al fondo con la pintura, con sus aras y con los bancos laterales. Este mitreo de Felicísimo en Ostia es el que la investigación se basa a partir del mosaico y de los atributos que aparecen ahí en el mosaico para definir esos siete niveles mitraicos, desde los más iniciáticos, coras, ninfos, miles y tal, hasta los superiores. Como ven, son arquitecturas pequeñas, no suele haber muchísimos fieles. Cuando se excede
ustedes en Fieles se va a hacer otro mitreo en otra zona. Es también una manera de promocionarse y de subir gradualmente dentro de ese escalafón mitraico. No cabe duda que a lo mejor aquí apareció uno, puede que haya más. Ahí tenemos un mosaico del mitreo de Felicísimo que hace referencia a Leo y que, bueno, que lo traigo en particular ese grado porque dentro de los atributos que tiene el grado de Leo, pues tiene este instrumento, el sistro. Ahí tienen a la diosa Isis, era el instrumento por excelencia de la diosa Isis. Ya en el Neolítico, en Egipto, estos instrumentos se comercializaban con el Egeo, y lo digo porque en los mitreos, en las últimas excavaciones, suele aparecer pues, resto dentro de todo esa numismática y todos los elementos que pueden aparecer en un mitreo, pues están apareciendo pues, los mangos y algún sistro, y que nos está indicando también que dentro de esas ceremonias litúrgicas, mitraicas, pues había música. Música que a lo mejor nos queda el recuerdo en esas iglesias cotas o incluso en nuestra misa, pues esas campanillas que se hacían sonar en la hora de la Eucaristía y tal, pues todo ese recorrido en tantos años pues tiene su paralelo aquí. Este es otro de los museos importantes, el de Barberini en Roma. La pintura ahí juega un papel importante. Eso es un mitreo que tuvo cuatro fases constructivas y luego, bueno, los colores son unos colores que, bueno, hay también bastante literatura del colorido mitraico. Siempre se representa lo mismo, la capa que representa el firmamento astrológico, las vestimentas y demás. La pintura tiene mucha fuerza de transmisión para los neófitos en este ritual, que podemos decir que, por ejemplo, en el románico o en pintura popular, como esos retablos de los Petor de Ánimas y demás, y que Vicente Risco también nos definió esa pintura de color rojo para el purgatorio, la parte celestial, azules o marrones y tal, pues nos está indicando esa propaganda litúrgica exactamente igual que hace el mitraísmo. Otro de los mitreos, pues el de Santa Prisa, está debajo de la iglesia. Ahí, pues aparte de lo que es la tarautonía, esas imágenes que quedaron del sacrificio de toro, también hay ahí se ve una gran representación de lo que sería el dios Océanos. Y el mitreo de San Clemente, bueno, todos más o menos son así. Y luego, bueno, este último, el más grande de todos, que es el de las termas de Caracalla. Y luego, bueno, no está aquí la Cors Tercera, pero bueno, traíamos esta serie de mitreos que están pegados al muro de Adriano, con sus altares que los... mandó hacer pues, estos militares de la Cors Primera Batoborum. Al lado de estos mitreos en el muro de Adriano, pues hay también unos recintos con agua que parece ser que es ese bautismo ritual que también existía en el mitraísmo. Y luego, bueno, el nuestro concretamente nació como un mitreo privado, una arquitectura dentro de esa otra arquitectura, de esa gran domus del mitreo, pero sabemos que por la excavación y por lo que acontece en el Bajo Imperio, que llega un momento, sobre todo en esta zona que tenemos numismática, que nos va indicando el año 270 aproximadamente en ese sector del vicerrectorado, pues ahí la domus del mitreo se va a expropiar porque se hace la muralla. Este es el momento en que se hace la imagen, que se hace la muralla, se destruye parcialmente la casa, pero ahí se ve en la zona del peristilo del patio y esa imagen aérea que hiciéramos
en las excavaciones de cómo se corta por la zona doméstica, peristilo y demás, lo que sería la domus, imágenes de la destrucción de la primera planta cubierta, ahí encontramos esos muros de casi 3 metros en horizontal, todo sirviendo para luego hacer ese sistema defensivo que sería foso, muralla, con sus torres y el intervalo, que es este, y que a continuación, pues el mitreo, como estaba en el primer piso, le sobrevivió a la casa donde fue creado. De ahí la gran importancia también del mitreo durante prácticamente 2 décadas de esa zona de nuestra ciudad, de tener un mitreo ya, digamos, casi público. A partir del año 350, el cristianismo, pues, ya con esa religión oficial, se destruye el mitreo. De hecho, según Patrice Leroux, profesor este de París II, nos indicaba ahí atrás que nuestra catedral ocupa un lugar excéntrico dentro de lo que sería el plano urbano del burgo medieval, está retirado hacia la ubicación debido a que enfrente convivió en un momento determinado con el mitraísmo y esa influencia hizo crear esa gran nuestra gran catedral mismo pegada al mitreo. El mitreo desaparece en esos años, de mediados del siglo IV, y sobre ese gran intervalo, pues sí nos aparece, pudimos excavar esa especie de rectángulo, esos muritos que se ven ahí, que también identificamos como una arquitectura cultural, una arquitectura previa a la construcción de lo que va a pasar ahí en la catedral. Que son estas imágenes que tienen a continuación con la construcción, con esa necrópolis que tenemos ahí que se extiende por toda la Plaza de Santa María, por la zona de lo que sería la parte, enfrente a la parte románica, la Capilla de San Froilán y demás, continúan con esas tumbas iguales y que, bueno, a partir de 1773, esa arquitectura que tenemos ahí en imagen, el atrio, esas casas relacionadas con el Cabildo Catedralicio, la calle Clérigos, nos va a quedar fosilizada a partir del siglo XVIII, que es lo que vemos. Y luego, bueno, para rematar, simplemente presentar así un par de imágenes que ya conocen de lo que nos apareció en el mitreo, este anillo de cornalina con la Victoria, la diosa Victoria alada, guiando una viga, un carruaje tirado por 2 caballos ahí con la palmera. Víamos anteriormente como esta representación de la diosa que tuvo su templo en el Capitolino en Roma, pues que conmemoraba las grandes victorias, se representaba en la numismática, luego pasó a ser una imagen popular, pasa a la joyería, significa buena suerte, buen augurio, es el antecedente de nuestras alianzas. Tenemos esa representación que mide de diámetro 1,5, hecho en jaspe, una piedra muy dura. Tenemos todo el recorrido, no solo en el mitreo, pero sí en el mitreo tenemos desde numismática del año 212 hasta el año 350. Esta numismática la estudió Santi Ferrer, sabemos dónde fueron acuñadas, en la zona de Bíbilis, bueno, todo eso, y luego todo un ajuar que se utilizó en esos banquetes rituales del mitreo, pues sigilatas con esas marcas que hablábamos, hay algunas lucernas que serían esa iluminación artificial que tendría el mitreo. El mitreo es una arquitectura que no tiene ventanas, es una cueva, se representa como eso, y luego también una serie de morteros, estos son morteros de mármol, hay con una decoración de vieira, se están haciendo análisis para comprobar si es mármol de Lincio o si son elementos litúrgicos procedentes de la zona de la Bética o de otras zonas.
Y luego, bueno, pues también ya resumir, que ya lo conocen, pues el estudio de los tazones faunísticos, la gran cantidad de huesos que nos permitió no solo reconstruir lo que es ese banquete mitraico, con esas perdices, con esos animales y tal, sino también reconstruir pues toda esa serie de animales de época romana que hubo aquí en la ciudad en este periodo. Decir que destaca pues que es la primera vez que en el noroeste se encuentra la introducción de gato como animal doméstico, y luego también a partir de los ADN en un proyecto internacional entre Lusitania, la Universidad de León, Portugal, Universidad de León y Francia, pues se pudo hacer ADN y se pudo establecer pues una raza de perro, un animal de compañía, un perro pequeño, de las más antiguas de europeas. Y luego, bueno, pues hay la representación de otros animales como las gallináceas, gallinas, gallos, gansos, todo un recorrido de animales salvajes. Hay camélidos que utilizaron los romanos para el transporte de mercancías. Y luego, bueno, productos del mar como las ostras. Creemos que se está estudiando que muchas de estas ostras, al igual que otros productos que nos aparecieron en ánforas pintadas, ánforas del Egeo, que pueden ser productos junto con posiblemente restos de algo de vino de la zona de Rodas, o incluso estas ostras, dado sus dimensiones, son mucho más grandes de las que se consumen en Brigantium. Es una cosa normal en Astorga, en las ciudades interiores se abastece de productos muy buenos, pues que posiblemente también llegaran aquí a nuestra ciudad. Y luego, bueno, tanto hueso provocó que en esta gran domus pues hubiera esa artesanía del hueso. Ahí tienen unas fichas que nos recuerdan las damas, o pues toda esta industria del tejido, o todas estas horquillas para los diferentes peinados de la mujer. Bueno, así rápidamente fue un poco el recorrido de un poco del mitreo que tenemos aquí, excepcional de Lugo. Muchas gracias.